sencilla, muy rápida, súper deliciosa y muy nutritiva. Bueno, y aquí ya dejamos esta olla y vamos a poner acá esta sartén que tiene un fuego más moderado y vamos a echarle un poco de aceite de semillas de uva. Usted también puede usar aceite de oliva, recomiendo que sea aceite de oliva claro para que no vayas a dañar el aceite de oliva extra virgen que es completamente puro y se quema muy fácilmente con el fuego, ¿ya? Acá le hemos puesto este aceite de semillas de uva que resiste bastante y vamos a agregar aquí los hongos portabelas. Básicamente aquí fueron dos buenos hongos que yo corté y los empezamos a cocinar. Le vamos a agregar también los espárragos para que se vayan cocinando todos simultáneamente. Después que ya están más doradas, que están más dorados los portabelas y el resto de los ingredientes, pues ahorita le agregamos el ajo. Siempre hay que echar el ajo de último para que no se queme y pueda darle al resto de los ingredientes ese aroma especial. Si a usted no le gusta el ajo fresco, puede usar ajo deshidratado, que le da también ese aroma que usted necesita. Pero si aún usted es alérgico y ya es una cosa mucho más delicada respecto al ajo, yo le recomiendo que use un cuarto de taza de cebolla cabezona blanca, finamente picada, bien maceradito, y eso le va a dar un toque de sabor a estos vegetales y que explote ese sabor en la boca en mezcla con la pasta. Pues ahorita vamos a incorporar esta pasta, que da la pasta de arroz integral, mucho más saludable. Vamos a agregar los vegetales. Usted puede variar esto con los vegetales. Si no le gustan los espárragos, lo puede hacer solamente con champiñones de diferentes especies, setas. Le vamos a echar perejil. Le vamos a echar pimienta al gusto. Le echo un poquitico de granitos de cebolla, de sal de Himalaya. Le agregamos aceite de oliva para lubricar la pasta. Esto mismo, si a usted le gusta el pollo, le puede echar pollo, le puede echar también de camarones. A mí me encanta sencillamente, es riquísimo. Así que gracias por seguir viendo mi programa. Los espero para el próximo programa con la siguiente receta, cocina healthy. Sígueme en Cocina Healthy con Nancy. Aprende a cocinar deli, saludable, fácil y natural con un toque latino.